vestidos de Silvina Ledesma. Bueno, todas las propuestas las encontrás en Valquiria, Alsina, Casi Garibaldi. Recordá que tiene un horario corrido de 10 a 20-30 horas y que podés pagar con todas las tarjetas de débito y crédito. Vamos a charlar ahora con gente del arte. Vamos a hablar con José Delgado, que es cineasta, y con Martín Canales, músico, que efectivamente no tiene nada que ver con una hermana del mismo apellido. O sea, no tiene nada que ver con Julieta. Bienvenidos. Cuéntenme un poco de esta propuesta que ustedes están presentando acá. Tiene que ver con 15 guitarras. Abrazo de guitarras. ¿Quién me cuenta? Mirá, Abrazo de guitarras es un proyecto que tiene un ensamble de 15 guitarristas, como vos lo dijiste, y la idea puntual sería mostrar la ejecución de esa canción, pero con la imagen del encuentro, que empezaría cuando llega el músico, cuando se saludan, cuando preparan un mate. Digamos, y esto ustedes le quieren dar forma cinematográfica. ¿De qué estamos hablando? ¿De un corto? Sí, es una serie de cortometrajes de 4 capítulos que muestra, digamos, la interpretación de diferentes composiciones del folclore nacional en diferentes ámbitos. Correcto. Yo les digo, yo les hago algunas preguntas, sí. Pero planteen ustedes, por ejemplo, ¿cuándo arranca esto? ¿Proyecto? ¿Cómo lo empiezan ustedes? La primera canción, que la llamamos capítulo 1, El Patio, ya se realizó, es una canción, un vals cuyano. Se hizo en el patio de una casa, un patio de tierra. ¿Acá en Tandil? Acá en Tandil, debajo de un árbol. En ese patio eventualmente había una pileta pelo pincho, habían chicos que estaban en la casa jugando. O sea, ustedes lo hacen en un entorno lo más natural posible. Eso, el escenario de esa canción es la vida de que sucede en ese lugar. Ajá. No sé si cómo más explicarlo, porque esto va todo en crecimiento, ¿no? Claro, concatenado uno con otro. ¿Y el segundo capítulo para dónde se viene? Ya hablamos con una cantina de un club, ¿no? Creo que como escenario de la música, también la cantina, y donde el parroquiano, después de trabajar, se arrima hasta el club. Claro. ¿No? Y las 15 guitarras, digamos, son obviamente, me imagino, gente de Tandil, todas, gente que alguno viene de afuera. No, los guitarristas son todos de Tandil. Hay casos, mirá, para serte franco, no es que sean guitarristas, son todos amigos que están en la música. Hay bajistas que llevaron la guitarra. Ah, mirá. Hay gente como, por ejemplo, Mauricio Legori, es un bajista que todos lo conocemos, pero bueno, para este encuentro, Abrazo de guitarra, tuvo que llevar una guitarra. Así que dejó el bajo, le agregó dos cuerdas más. Exacto. Y después hay chicos, amigos también, todos, como Bati Pedraza, como Jerónimo Col, tuvieron que dejar la guitarra eléctrica y agarrar la guitarra criolla. La criolla. De esa manera, como hoy recién me comentaba, si era algo de Julieta de la Canal, bueno, somos muy amigos desde chicos, pero bueno, no somos de la no familia. Son familiares, digamos. Y ella también está Nacho Chévez como arreglador, Sapo Bellagamba, José Mazzone, Mario Peselli, Bernardo Pérez, Arturo De Felice, bueno, Adrián gente, Ventos, gente me voy a olvidar de alguien. Muy conocida, no Gabriel Porta. Ajá. Grandes guitarristas. ¿Y dónde se va a poder ir viendo este material? Bueno, es un material que se estrena vía web, digamos, se estrena vía internet. ¿El primero ya está estrenado? Se estrena el lunes, a las 20 horas. ¡Uy, qué bueno! Así que lo pueden buscar en cualquier buscador de internet como Abrazo de Guitarra. Bien. Capítulo 1 o Abrazo de Guitarra, y aparece para poder verlo. Pero a después partir en redes sociales, digamos, ¿no? Claro, a partir del lunes. A partir del lunes, sí, lo que estamos... Vamos a buscar y vamos a ver el lunes si lo podemos mostrar. Como para que sea un impulso. ¿Y cuánto duran? ¿Depende de la duración del tema musical que interpretan? ¿De qué depende eso? Sí, depende de varios factores, digamos, porque el tema, el capítulo tiene una parte que es musical y una parte que es documental. Claro. Sobre el entorno, digamos. En el caso del patio,
La cuestión del encuentro, también participa Alejandro de la Torre como poeta, así que también aporta la parte de poesía en una parte del documental. Y después lo que se intenta es como mostrar la esencia de lo que sucede, la naturalidad de lo que sucede en un encuentro de amigos, en un encuentro de folcloristas, de guitarristas, y en este entorno del patio es en torno a la familia, a todo lo que sucede cotidianamente. Francisco, ¿es lo primero que haces como material audiovisual o ya tenés experiencia? José Martín. Perdón, mil disculpas. No, vengo hace bastante tiempo trabajando en todo lo que tiene que ver con documental. También trabajo en el programa Cárceles, que es un programa que tiene la universidad en la cárcel. He hecho 4 documentales que se estrenan ahora, supuestamente en junio, julio, cuando esté todo listo. Estamos haciendo la categorización para el Inca, para que se estrenen diferentes salas del Inca. Justo acaba de entrar mi compañero de trabajo, Matías Madrid, que trabajamos con él también. Mira, que viene por otra nota, no tiene nada que ver, pero está acá también. Sí, es toda la gente del arte que, bueno, por suerte se va engarzando en distintos proyectos. Sí, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y después también hago muchos videoclips para bandas. Ah, también. Pero José, mi especialidad es el documentalismo, digamos. Ajá. La parte documental. ¿Qué es lo que te gusta? Sí, sí. Sí, y es lo que mejor me sale. Ah, mira, está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, chicos, los felicito por el emprendimiento. A medida vayan contando, no digo para que vengan siempre, pero cada vez que vayan armando un capítulo, cuéntenos así lo podemos mostrar después del estreno también. Bueno, buenísimo, agradecerte a vos y a toda la audiencia, y invitar a todo el público que pueda disfrutar de un material hecho con mucha pasión, desde el corazón. Aparte debe llevar mucho tiempo hacer eso. Sí, sí. ¿Cuántas veces ejecutan el tema a las 15 guitarras? Y no más de 3 ensayos, porque si no es imposible. Y ya coordinar 3 ensayos y la toma. Y la toma. Sí. ¿Y sale de una la toma? ¿No le haces repetir? No, este que ya se realizó fueron 6-7 tomas se eligió una. Pero bueno, está bueno lo que charlábamos con el Cebolla, de que se elige en función de, o sea, no en función del sonido, es en función de todo, de la luz, de la imagen, de la mejor sonrisa, y ahí se empieza a editar. Como que, si se quiere, la canción es protagonista, pero la imagen también, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Digo, porque hay, no sé cuántas cámaras utilizan, pero habrá planos, contraplanos que se podrán ir utilizando desde las distintas tomas, me imagino. Sí, 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 hay diferentes... bueno, el documentalismo tiene una cuestión de que lo importante es estar, pero estar en la ausencia, digamos, no notar, que nadie note que vos existís o que vos estás en ese lugar. Y bueno, y ahí es donde surgen la naturalidad, digamos, las imágenes. Y el suceder natural sin que la cámara esté presente, ¿no? Claro, por lo menos que no aparezca. Claro, que no aparezca, pero que logre captar esa esencia del momento, que es única e irrepetible, digamos, ¿no? Tal cual. ¿Y de las 6, qué toma quedó mejor? ¿Cuál eligieron como base? La 4. Sí, sí, sí. Esto lo elegimos en función de lo que sucedía tanto a nivel musical como a nivel expresión de los músicos, claro, como a nivel de la cámara, de la luz, de varios factores son los que influyen a la hora de la elección. Sí, para decir, bueno, agarramos esta que la utilizamos de base. Bueno, así vamos a tratar de verlo el lunes cuando lo estrenen. Recordemos, Abrazo de Guitarras, búsquenlo ahí a través de Google o de algún otro buscador, y después va a empezar a aparecer en las redes sociales. ¿Emprendimiento propio de ustedes, así? Sí. Sí, sí, es una manera de hacer cosas nuevas o, no sé, a mí me parece que usar un poco la creatividad y desarrollarse, ¿no? Seguro. Que por ahí hablábamos con el Cebolla que también estaría bueno esto de definir que van a ser 4 capítulos y bueno, y darle un cierre, ¿no? Para después, más adelante, hacer otra cosa. Claro. Sí, contamos con algunos... gente que nos acompaña, sí, nos digan, apoya, digan, digamos, digan. Al Centro Artesanos, Tandil. Claro, para el primer video nos dio una mano Don Rosendo, el Hotel Plaza y Manos de Tandil. Y bueno, mil gracias
y un montón de gente individual que sería un montón de nombrarla. Bueno, me parece muy bien. Sigan con el trabajo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un gusto conocerlos. Así que acuérdense, a partir del lunes busquen, a través del buscador, Abrazo de Guitarras, y ahí van a poder ver el primer capítulo, la primera edición de este encuentro que fue justamente, a partir de un vals cuyano, se comienza con este ciclo.